Che, boludo, quiero felicitar a este chabón porque tiene alto canal, vayan a verlo. Y este también, es un pelotudo, pero vayan a verlo igual. Ojalá que se quiera llevar los fotos. Hey, aguante Nordel, tus viejas, para. Yo voy a grabar. Viva Nordel, tu chabón. Te hago una consulta. ¿Qué es para vos estar en la YouTube Space acá en Buenos Aires? Bueno, es una experiencia totalmente nueva para mí. Acabo de salir de mi zona de confort para entregarme a ver logos de YouTube por todos lados. Creo que eso es algo nuevo para mí. Siempre he visto el logo de YouTube de forma digital. Es la primera vez que lo veo. Nunca impreso en una pared, ¿no? Hace 2 años, ¿te acordás cuando? Fue hace 2 años que hicieron el logo YouTube ese que te podías tirar arriba todo. Hace 2 años fue ese. No, el año pasado también. ¿Y acá no hay uno? Antes había uno que ponían tipo el logo ese gigante y te sacaba por arriba. En serio, soy parte de una corporación ahorita. Ey, guacho, mirá, un hermano de Venezuela que se vino acá a Argentina. La está rompiendo, guacho. Somos los corporativos acá. ¿Qué se siente que te inviten por lástima a la YouTube Space? ¿Por qué por lástima? Lástima, porque tu canal es una mierda. Ah, bueno, sí. Pero me alegro que me hayan invitado, por más que sea por lástima, me invitaron. Realmente sí. ¿Qué se siente haber grabado un video tan explícito con el bananero? ¿Qué opinás tipo de ese contenido tan adulto que tipo tirar ese contenido explícito? No es contenido, sino tipo esas palabras. ¿Me explico? Como. Yo soy partidario de que es clave, tipo, de que. La que va. A mí me hizo recapacitar un montón en mierda. Para. Sí, boludo, a mí me abrió y me hizo darme cuenta de que iba a ser Nacho García. Limitaron un montón de cosas. Nacho García dice que onda, literal que es. Vos fíjate que vos tenés gente como de 20, 21, 22, 23, 24, 25 y mis amigos son todas esas. No, hay más de 30. Olvídate. Y me mandan el video en el grupo y ponen, no, loco, que zarpado este chabón, mandan, y yo ya te conozco. Claro. Ponen, diciendo que el bananero diciendo que tomo una raya de merca cuando me levanto. Si tomo una raya de merca, se levanta. Uno dice, diciendo una persona y me dice, ¿cómo lo van a decir en un lugar donde ven todo? Yo digo, como que son cosas que están, ¿no? No podés que ocultar la verdad, boludo. Ocultar la verdad es hacer que los problemas siguen estando y quedan más presentes, boludo. No hay que hacerlo. Estoy acá en el patio del YouTube Space. Acá están todos, estamos comiendo. Está bueno el evento. A mí me llevan este tipo de eventos. Porque no sé, es como que te sentís parte de algo que estás todo el tiempo, ¿no? Es como la manera, creo que, de incluir a los youtubers con YouTube. Creo que es más que nada por eso lo que por uno viene que por lo demás, porque creo que más que nada son cosas que ya sabemos, pero bueno, te dan un par de herramientas de verdad y tips, y se habla mucho sobre los algoritmos y las cosas nuevas que se van a aplicar en YouTube, y eso está bueno. Che, vení vos, que nadie, y tirá un poquito de facha este acá. Este pibe es re tóxico, amigo. ¡Ah! Vino nada más por la comida, boludo. No, nada más por la comida. Boludo, no. Bueno, sí, da. Vamos, vení conmigo. ¿Qué se siente que la gente haga videos tanto sobre vos? Sí, está buenísimo. Vos te cagás de risa, ¿no? Lo tomás sí. Más como sos el personaje. ¿Qué te pongo más? No, es la gracia. Sí. Es cagarte de risa de la polémica constantemente, claro, ¿no? Sí. Qué bueno. Le mandó un saludo acá a la gente. Un saludo decirle a toda la gente. ¿Cómo se llama el canal? Macaya. No, decirle que sos un rockstar. ¿Viste? Bueno, soy un rockstar. Por favor, Nacho. Nacho, más onda, Nacho. No, malísimo. No, Mateo hizo. ¿Qué opinas de Pandom participando en videos? Por favor, amigo. Parece fácil, pero como que no coordina. ¡Métele onda, amigo! Pará. ¡Ay, maldito YouTube! ¡Esta es la crema! ¡Esta es la crema de la crema! ¡La crema de la crema! ¡La cream de la cream! ¡Black cream! A ver, imitemos a Bajoneando por ahí en una toma. A ver. ¡Un, dos, tres! ¿Se tira para abajo? ¿La pantomita? No. Eso no te invita. No puedo ver. Cuando todo es youtuber. Maldito YouTube. Mientras estamos acá, after comida, acá vemos a la querida Nordeltus haciendo una de sus. Una de sus malditas cosas, como siempre lo suele hacer. Perfectamente no va a ser.
el objetivo, la premisa, la forma de narrar o de contar o de mostrar que va a tener alguien. Hey, que lo que esté acá con Merakio. Actualmente te digo que sos mi youtuber favorito. ¿En serio? Sí, olvidate. Muchas gracias. Creo que porque como que ese, tenés ese carisma que no estoy viendo en YouTube o por ahí el valor que, por ejemplo, el chico sin.com que vino recién. Lo mismo, se lo digo porque no veía como youtubers así como Luisito, si te puedo comparar con él, ¿no te molesta? Sí. Es como que no le lo vi copio con todo nadie. A Luisito. Pues no lo vi con nadie, así que cuando te vi con el video del huevo frito y después con otro más que estabas en el trending. Y... nada, va para el millón el año que viene. Sí, con todo, con todo. Quiero, si haces una fiesta del millón, mandale. Okay. Espero estar invitado. Lo vas a estar, lo vas a estar. Bueno, y hasta acá ha culminado el primer día de la YouTube Space. Por suerte hemos encontrado varias figuras, por así decirlo, de YouTube. Venía a cerrar un vlog también con nosotros, amigo. Y mirá, y con el cierre estelar de Kishisama. Bueno, espero que hayan disfrutado este vlog. Les mando un saludo. ¿Qué opinas de la YouTube Space? Ah, la verdad que es una oportunidad increíble. Aprovechemos esto porque no siempre se hace. Habla bien, porro. La concha de tu madre. Hola. Hey, ¿podemos contar la experiencia que te pasó con Nordel Tour recién? ¿Primicia para el canal? No. ¿Te va? El padre me pasó su WhatsApp y estamos arreglando ahí para sacar una nueva línea de merchandising. Beef a Nordeltus. Beef a Nordeltus, con sí, tu cara. Con mi cara. Con sí. Tu cara, por el video que le hiciste. Remeras, sí. Tazas. Es una remera que diga, critica a Nordeltus. ¿WhatsApp? Es como el Tomorrowland de YouTube, ¿no? ¿Qué? El Tomorrowland de YouTube. ¡No! ¡No! Bueno. Todos, llamaba a todo el mundo. ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Nacho! ¡Al lado del rubio, quiero! ¡Ay! ¡Por favor, nena! ¡Digan whisky! ¡Whisky! ¡Digan tendencia! ¡Entramos en el baile! ¡Vamos, Merakio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién más está ahí? Por favor. ¿Qué es tu canal? Se llama Kenai, boludo, como el blog. Como el meme, digo. No, como el meme no, como el oso. ¿El oso? El oso, de Tierra de Oso, boludo. De Tierra de Oso se llama Kenai porque sos parecido a él, por eso, ¿no? Sí, tengo, te faltan 45 kilos de mano, más o menos. Ay, no, la poronga es la misma. No, dame cargador. Ah, clave esto, boludo. Esto es morfina. Ey, es clave para una miniatura y poner. ¿Encontré algo raro en el YouTube Space o no? Bueno, acá estamos por entrar a una charla de YouTube. ¿Cómo se llama la charla esta? Workshop de medios. Workshop de medios, y vamos a ver qué tal. Estamos por entrar, se hace bien. Mira, acá es donde maneja mucho conocimiento, valor y estrategia para poder romperlas en YouTube, que después nunca las usamos, pero está bueno saberlo. Esto conmigo. Tuvimos una charla de comunicación, medios de comunicación, que estuvo muy buena, estuvo cheta, para mí la mejor charla hasta ahora, espero que la próxima sea mejor. Y nada, estuvo buena figura, miren quién están ahí de fondo, no sé si llegan a ver, por allá atrás están los chicos, ahí están, ahí se ven los chicos de Viral, que no sé qué onda. Están acá, pero viste, muchos le tiran mierda por YouTube, pero yo no veo que haya nadie diciéndole nada en la cara, me parece que no hay huevo ahí en esa, pero nada. ¿O no, Orni? Yo calculo que sí, y calculando que sí, a veces que no. ¿Qué opinas de Viral? Que estén en estos tipos de... Está todo bien con Viral, son los capos. Son los capos, ¿no? Yo también los amo, boludo, me encanta. Bueno, y acá estamos en el último día de la YouTube Space. Estoy por ir a una charla en el auditorio. Llegué tarde, así que por eso estoy como despreocupado. Acá en las escaleras. Yendo hoy, va a ser un día largo, ya son las 11 de la mañana, por si ven, y este evento va a durar hasta la noche porque hay una fiesta al final.
Así que bueno, no se han presentado youtubers muy famosos. Hay una charla con Juan Pablo Jaramillo. Así que nada, vamos a ver qué podemos sacar de este YouTube Space. Y cuando termine el YouTube Space, voy a hacer como una reflexión sobre este evento, más que nada para qué te enseñan estos eventos y para qué sirven. Y bueno, nada, va a haber una fiesta youtuber, que eso va a estar muy bueno. Así que nos vemos en un toque. A uno le entrevistan y a otro comen. No, igual a mí me van a hacer una entrevista para mi ciudad, para Villegas. Una man que no se conocía, ¿no? Sí, ¿no? Ahora están los famosos y ahora están los no famosos. ¿Quién nos hace de recepcionista? Paulina. Vamos, Paulina. A veces decir, chicos, en general decir un solo texto, esto para... Ahí tenemos a Bofe en Super Mega HD. Anda, un suscribite a Pandom. Suscribite a Pandom. Necesito hacer una toma con esto, estoy con Duki. Guacho, te hiciste pasar por Duki, hiciste un quilombo en ese shopping. Olvidate, va, dos a fondo, amigo. ¿Cuándo vas a hacer la parte 2 de eso? Ya hicimos la parte 2, falta la parte 3 ahora. Ah, ya hicieron parte 2 de esa parte. En un boliche igual, pero ahora se viene la parte 3. ¿Cómo reaccionó la vida? ¿Le gustó o le gustó? Es un barco, son parecidos como en el pelo. Sí. Gracias. Va, Gómez, cariño. Mira ahí. Bueno, acabo de salir momentáneamente de las charlas porque me acaban de llamar de General Villegas para hacer una nota al diario o una radio, no sé bien qué fue. Brindé un poco de información de lo que es el YouTube Space para mi ciudad, para mi pueblo, que es un pueblo de 30.000 habitantes y soy el único, por así decirlo, que está metido en esto de YouTube y esto, y soy el único villeguense metido en este evento. Así que nada, ahora están preparando todo para el party, la fiesta de lo que sería el YouTube Space, que es el cierre, todos los cierres que hace YouTube Space. Hace un evento con alcohol, con música, DJs invitados, y siempre termina siendo muy bueno. Una sorpresa muy grande que nos dio ahora YouTube, que no lo puedo creer. Miren acá, acá ya hay PlayStation, Xbox, cosas para jugar, cosas para divertirnos. Ahora lo más loco es que Cris Morena viene a dar una charla. Lo más loco es que Cris Morena ahora viene a dar una charla y no estaba enterado de eso. ¿Vos estabas enterado de eso? Sí, pero me acabo de ir de la charla. ¿Por qué? ¿No te gustó? No, está todo bien, pero... Pero no sirve. ¡Ah!
Bueno, sí, es que la verdad que algunos youtubers no están como muy asociados con la televisión. Es como la competencia, siempre está muy presente eso de que la YouTube y la televisión no se llevan muy bien, que digamos. Pero bueno, vamos a ir a la charla con Cris Morena. Acabo de salir momentáneamente para dar la entrevista. Y bueno, vamos a la charla con Cris Morena a ver qué tiene para contar esta creadora que ha logrado tantos éxitos en Argentina. Cuando cantaron Mister Nieto, que fue increíble, y creo que fue una enorme transformación. Es lo que yo llamo alquimia, que pasa muy pocas veces, como algo tan doloroso y tan cruel y tan oscuro en un momento se transforma en algo brillante, amoroso. Había fiesta en el cielo. Claro, fue una fiesta y se vivió así. Ahora sale, dentro de poco, no sé, estamos haciendo el disco, terminando el disco. No, no me lo robes. ¿Este te gustaría robar? No, es una copia. Con este no sale. Una pregunta informativa a vos que estás todo el tiempo comunicando. ¿Qué opinás que gente de la televisión esté metida dando charlas en un evento de YouTube? Opino que me llamó la atención que fuera tan televisivo. Fue muy televisivo, pero al nivel que te genera incomodidad, rechazo. No, yo tuve muchos años en la tele. Lo que me genera es como que ponen la tele como si el youtuber se quiere la tele cuando la tele es la que quiere ver al YouTube. Listo, quédense con eso. De verdad. Sí, boludo. Mirá, si a 15 youtubers le dije felicitaciones por los 100k, a vos fue el más. Ay, como hijo de puta. Ey, nosotros tenemos un video que nunca va a salir, que lo hicimos en un balcón. ¿Te acordás? No, tenemos dos. Que nos salieron. Dos, uno. Tenemos uno haciendo freestyle rim, amados. Sí, y otro sí. En un balcón rim. No. Hay, una vez hicimos una juntada con Belce, que vos tiraste una frase que es de Disney World in the Land, algo así. No se acuerda, porque es un borracho igual que eso, boludo. Yo lo apruebo. Un beso y aguante Nico Bizarro, que se va para el millón, bro. Con buena música, con mucha gente. Esto es increíble, aguante YouTube. Sí, borracho, así como te lo digo de verdad. YouTube es un ambiente increíble, el que se quiera sumar a este invitado. Y esto sucede siempre, con todos. Esto es, somos todos. Aguante YouTube. Tenían chico esa nena, pero pa' mí no es problema. Soy el fuego que la quema, mi veneno la envenena. Él no está y el celu suena, su pirata mi sirena. Fanática de mi tema, que lo hagamos mientras suenan. Ella quiere todo, y se lo doy de todo modo. Alejarse de ese bobo, ella mi lobo a su lobo. Te quiero desnudo en mi cama, apaga el celu, no me haga drama.
Pasamos todas las cosas malas, ya que la gana no gana. Ay, más volado que el sana. Más volado que el sana.